Feliz tarde, 12:51 minutos. A esta hora vamos de inmediato al Palacio de Miraflores. En el lugar está nuestra compañera Melanie Moncada con información interesante luego de lo que fue el Consejo de Ministros realizado durante la jornada de este día. Adelante, Melanie, feliz tarde, te escuchamos. Hola Barry, retomamos esta transmisión en vivo y en directo desde el Palacio de Gobierno, donde se ha estado desarrollando el Consejo de Ministros número 355. En este momento vamos a escuchar el balance que va a ofrecer la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, hemos realizado el Consejo de Ministros número 355. Primero que nada, informamos del exitoso viaje del presidente Nicolás Maduro a la República de Turquía. Acompañar al presidente Erdogan a la toma de posesión, un buen amigo de Venezuela, acompañándolo en esta nueva etapa de un nuevo sistema de gobierno para esta hermana república, donde el presidente además ha sostenido importantes reuniones bilaterales con mandatarios del mundo, afianzando la diplomacia bolivariana de paz, afianzando también lazos de cooperación para el desarrollo socioeconómico de nuestra patria. En efecto, hemos sostenido una agenda de trabajo, un gobierno para la solución de los problemas de Venezuela, un gobierno para atender los problemas del pueblo venezolano. Se presentó el Plan Agua, recursos que fueron aprobados por el presidente Nicolás Maduro para la recuperación del sistema TUI 1, TUI 2 y TUI 3, que surte de este importante líquido vital a la región capital, al Estado Vargas y parte del Estado Miranda. Igualmente, se expuso el plan de recuperación del sistema de agua del Estado Anzoátegui y de la región central para abastecer al Estado Aragua y al Estado Carabobo. Es un plan de acción para los próximos 6 meses donde el presidente, el jefe de Estado, ha aprobado recursos para el mantenimiento de este importante servicio público. De igual manera, se atendió el plan de servicio público de recuperación de transporte, tanto en el transporte terrestre, el servicio público, como en el Metro de Caracas y el Metrocable. Son anuncios importantes para la tranquilidad de nuestro pueblo, para la esperanza de nuestro pueblo. Se hizo de igual manera un balance de lo que ha sido la ocupación temporal de los mercados mayoristas, que bueno, es una medida que ya tiene casi 4 semanas, ha impactado en positivo a la baja de los precios especulativos y que el gobierno nacional, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, mantiene justamente en aras de protección y de la preservación del poder adquisitivo del pueblo venezolano. Bueno, hemos atendido esta agenda, escuchamos de igual manera por parte del ministro de Deporte y de la Juventud, expuso el plan vacacional, recreacional, recursos que fueron aprobados por el presidente de la República para la recreación, para las vacaciones de más de 4 millones de niños y niñas que, bueno, que entran ahorita, salen de la actividad escolar y se incorporan al descanso, a la recreación y a las vacaciones. Queremos informar de igual manera que el día de mañana se estará instalando el Estado Mayor Eléctrico en el Estado Zulia para el mantenimiento y la recuperación de este importante servicio de un Estado que ha sido duramente atacado por factores desestabilizadores, duramente boicoteado por factores que pretenden, por la vía del ataque a los servicios públicos, desestabilizar la República. Desde acá, un Consejo de Ministros, este Consejo de Ministros 355, llevando instrucción del Jefe de Estado, hemos desarrollado el plan, el mapa de acción prioritaria de gobierno en las 7 líneas estratégicas que ha lanzado el presidente Maduro para esta etapa de renovación económica, de renovación política y de renovación social de nuestra patria. Aquí estamos, ministro, ministra, sumando esfuerzos, mancomunando esfuerzos, con buena voluntad, con buen espíritu, para atender al pueblo venezolano. Así que nosotros seguiremos el curso de este buen desarrollo de trabajo y seguiremos de igual manera informando a Venezuela sobre las acciones en concreto que realiza el gobierno nacional, también en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, toda una mancomunidad de ejercicio gubernamental y de gestión pública para la satisfacción de los derechos de los venezolanos y de las venezolanas. Siempre de la mano de nuestro pueblo, porque sabemos que juntos y juntas podemos preservar una Venezuela de paz y una Venezuela de prosperidad para todos y para todas. Muchas gracias.
Escuchaban las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien ha hecho un balance de lo que ha sido el desarrollo de este Consejo de Ministros número 355. Informaba, entre otras cosas, que mañana será instalado el Estado Mayor Eléctrico en el Estado Zulia, además de ofrecer un balance de lo que ha sido la presentación en este Consejo de Ministros del Plan Agua para el abastecimiento del vital líquido en Caracas, Miranda, Vargas y Aragua. Con esta información, nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante.